Y me he trasladado en esta parte del set para darle lectura a la información que comparten constantemente en la plataforma virtual de Twitter, donde usted nos puede ubicar como @TN23Noticias. Acompáñeme a ver qué es lo que han posteado hace unos instantes nuestros compañeros en esta oportunidad. Mario Tumín, nuestro compañero corresponsal, nos ha informado acerca de un nuevo socavamiento en la ruta de Reu hacia Xela, que amenaza con colapsar la carretera. Y es lo que justamente estábamos hablando acerca del estado de calamidad que se presenta en la vía pública, en las diferentes carreteras de nuestro país que se encuentran seriamente dañadas, y este es un claro ejemplo de lo que está pasando con la red vial en Guatemala. Y es por ello que se ha dado a conocer de esa decisión del Ejecutivo, que le comentábamos que hoy a las 2 de la tarde se podrá conocer si el Congreso aprueba este estado de calamidad, aprueba esta prórroga de 30 días que han dado a conocer nuestras autoridades. Es la primera vez que el Ejecutivo pues toma esta decisión en nuestro país para poder reparar los baches y las carreteras en nuestro país. Así que esto es lo que está sucediendo y lo que ha posteado Mario Tumín hace unos instantes de lo que sucede en la ruta de Reu a Xela. Para las personas que piensan transitar más adelante sobre esta ruta, hay que tomar en cuenta el problema que ya presenta dicho tramo carretero. Así que lo que le podemos mencionar y que es posteado en la plataforma virtual de Twitter, le invitamos a que nos siga a través de esta plataforma virtual. Queremos comentarle que nuestro compañero Mario Tumín ya se encuentra en la línea telefónica para que nos amplíe esta información que él posteaba y que compartía con nosotros hace unos instantes. Mario, ¿cómo se encuentra la situación vehicular en este sector? Sabemos por la fotografía que tú has compartido que está bastante complicada. Aquí al presidente. Gracias, sí, efectivamente queremos informarles de que me encuentro ubicado en el kilómetro 187 en lo que refiere a la aldea Tierra Colorada del municipio de San Felipe Retaruleu, ya que se ha formado otro socavamiento enorme a orillas de la cinta asfáltica en ese kilometraje, el cual pues amenaza ya para colapsar por completo esta carretera. Únicamente ha quedado un carril para poder transitar los vehículos en este sector. Pero es William Valiente, presidente del COCODE, que nos amplía detalles al respecto. ¿Qué es lo que está pasando acá, William? Pues mira, lo que ha estado pasando acá es pura inteligencia de nuestros gobiernos, porque solo nos han venido a dar promesas. Y la realidad, usted no me dejará mentir, usted como en noviembre vino a sacar una nota ahí que se estaba ya socavando. Y mire, hoy sí nos preocupa, porque hoy sí nos vamos a quedar sin carretera. ¿Cuándo se dio esto? Pues esto fue anoche, precisamente cuando ya empezó a colapsar. Incluso aquí donde estamos parados, estamos más peligrando que en el tramo de arriba, porque aquí debajo pasa un río y ya las paredes de las bóvedas que dejaron hecho ya colapsaron. Entonces aquí se está corcomiendo y si lloviera fuerte, pues aquí todo este tramo se va a ir por completo. Dios que nos ayude, ¿va? No es lo que queremos, sino que nos oigan para que esto sea inmediato. Queremos comentarles de que es lamentable esta situación, ya que pues esta carretera comunica de la costa sur hacia el occidente del país, específicamente a Quetzaltenango, todo el altiplano, y pues a la hora de colapsar esta principal ruta dejaría incomunicado a las personas que circulan de esas jurisdicciones. Lamentable también, pues se podría ocurrir algún accidente a la hora de colapsar este tramo carretero, el cual pues ya está a punto de colapsar, y pues los vecinos piden la pronta intervención de las autoridades para poder rescatar esta principal ruta que comunica de Quetzaltenango hacia Retaluleu. Es la información de Mario Tumín para todos los amigos de TN23. Gracias, Mario, por este reporte que nos has podido compartir esta mañana para que conozcamos qué es lo que está sucediendo en esta importante ruta de Reu hacia Xela, que se ve bastante dañada según lo que podemos ver en las fotografías y también lo que han denunciado varias personas que transitan por este tramo carretero. Así que estaremos al pendiente de la información que nos puedas trasladar más adelante, de lo que pueda suceder en torno a esta situación bastante lamentable y preocupante para los vecinos, para las personas que a diario transitan por este sector, ya que representa bastante peligro para los automovilistas.